Chequense este caso más extraño este, y que no suele publicarse dentro de, de, de las noticias de China, pero han ejecutado a una pareja. O sea, literalmente, este, esta pareja que estamos viendo, a ver, vamos a poner aquí la, la, en la pantalla, esta pareja de jóvenes chinos fueron ejecutados según las leyes de ese país. Fíjense la razón, déjenme les platico qué es lo que hicieron estos este personajes, no sé si conozcan la historia, pero pues las autoridades habrían ejecutado. Eh, esto sucedió, a ver si, si no me equivoco fue el día de ayer, si no me equivoco fue el día de hoy. Pues bueno, el punto es que les han quitado la vida por la siguiente razón. Él eh, se llaman eh, Shang Bo y eh, ye Shen, Shen. Fueron condenados por haber arrojado a sus dos hijos desde un quinceavo piso. Así los aventaron, aventaron a sus hijos. Este dice a los dos hijos del primer fruto de este del primer. Dice los, sus dos hijos de eh, este. Entiendo yo que es de uno de ellos. No estoy seguro si sean de los dos, pero el punto es que según yo es de uno de ellos. Ambos tienen 29 años y, y decidieron, según la, la investigación de las autoridades, entre los dos decidieron lanzarlos desde el quinceavo piso, o sea, locura, al, alucinante. Y, y es rarísimo que se sepa de este tipo de casos ahí en China. Claro que, evidentemente, suceden cosas tan absurdas y tan, tan, tan fuertes en, en muchas partes del mundo, obviamente, pero allá casi no se comenta. Pero en esta ocasión, como que quisieron evidenciar la, pues la, la dura, lo duro que puede ser la justicia, pero la verdad es que en estos casos, pues bueno, yo creo que habrá más de uno que estará de acuerdo con, con, pues con el hecho de. De, de haberlos llevado al, a, esta, a esta justicia, no por decirlo así, de llevarlos a no a la cadena perpetua, sino a eliminarlos así de a tiro. El Tribunal Supremo informó, y no sé qué opinan ustedes, ¿no? pero sí es un tema durísimo. El Tribunal Supremo informó en un comunicado que durante este proceso interrogó a los acusados eh, de acuerdo a la ley, garantizando sus derechos, escuchó a sus abogados, estuvieron defendiendo. Se escucharon y se vieron las pruebas y el tribunal aseguró la sentencia de un en doble homicidio intencional llevado a cabo el 2 de noviembre del 2020 que fue dicen extremadamente cruel y que traspasó todas las líneas de la ley y de la moral. Pues bueno, así es, este, tremendísimo. Obviamente, pues los niños fallecieron cuando los lanzaron del, del quinto, del quinceavo piso. ¿Ah? Según la madre de los niños, aseguró en el juicio. En el momento de los hechos mantenía una videollamada con y quien haciéndose cortes en las muñecas amenazaba con suicidarse si él no acaba con la vida de sus hijos. O sea, él como que le amenazaba a ella que hiciera eso, ¿no? Este, y, y bueno, pues ese es un tema alucinante, ¿no? Este, la abuela de los pequeños aseguró que tras la ejecución, que a pesar de que la muerte de sus nietos será un dolor perpetuo para la familia, al menos la pena capital para el parricida y su pareja brindan consuelo psicológico. Dicho por la abuela. Tómala. Pues bueno, duro, duro tema, ¿eh? duro tema, pero este, pues habría que. Se me hizo muy, muy extraño ¿verdad? que, que se, se comentara esto. Ahora vámonos a otro asunto también, este, pues ya totalmente distinto, pero está circulando la imagen de lo que sería este tiburoncito es un tiburón blanco que apenas acaba de nacer y que es la primera vez que logran captar, que logran grabar ahí por ahí seguramente un video que al rato estará circulando donde grabaron la primera vez de una cría de tiburón blanco naciendo, ¿no? Un tema que se hizo allá en Santa Bárbara, California, en los Estados Unidos y bueno, pues las imágenes son de Carlos Gauna que van a estar seguramente publicándose en la red, me imagino, no sé, en algún un documental, será interesantísimo poder observarlo. Esto, pues bueno, muestra pues, un, unas cosas que son muy únicas, ¿no? Que son extremadamente raras de observar. Otro asunto también interesante el día de hoy. Eh, bueno, esto no es del día de hoy, pero esto es reciente. Esto es de ayer. Eh, me llamó la atención. Ya ayer no hubo oportunidad de comentarlo. La policía de Indonesia detuvo a tres mexicanos. La policía de Indonesia es muy dura. Eh, tiene fama de ser muy dura. Estas son los, los, las fotos que, que muestran. La policía. Y esta es la tercera. Ahí está. Son estos tres mexicanos. Según la policía los detuvo y busca un cuarto también, ya que irrumpieron en una villa en una isla, ya sé que son mil islas, una cosa así, una cantidad enorme allá en Indonesia, y dispararon contra los inquilinos, inquilinos contra unas personas este pues que fueron a robarlos, ¿no? Eh, según lo que reportan, se dieron a la fuga, tienen entre 21 y 36 años, los hechos ocurrieron en una isla turística de Bali el día 23 de enero. Cuando los hombres de procedencia mexicana rodearon la villa de Palm House, secuestraron a punta de pistola a un guardia de seguridad y después abrieron fuego contra sus cuatro inquilinos procedentes de Turquía y de Georgia. Uno de los ciudadanos turcos recibió disparos en el estómago y en el brazo. El punto es eh, que, bueno, pues han sido obviamente detenidos. Falta uno de ellos. Robaron cuatro mil dólares en la residencia, según lo que han reportado. Bueno, pues qué eh, tremendo caso y muy raro escuchar algo así de de, pues de gente de México este, haciendo cosas así, Bueno, muy, muy, muy raro, pero pues en esta ocasión así tocó, así que pues bueno, tremenda noticia, ya veremos qué dice eh, la Cancillería mexicana, si es que reacciona. Por otro lado, fíjense, pues este dirán que iba a haber recesión y que lo que sea, pero al parecer nos estamos alejando, al menos en Estados Unidos, y eso trae consecuencias positivas para el... el la economía también mexicana, canadiense y de otros países, pero Estados Unidos anuncia que, bueno, Walmart anuncia específicamente que va a construir 150 tiendas nuevas en Estados Unidos. Imagínense todo el empleo que significa de las eh, empresas empleadoras más grandes del mundo, eh, Walmart, y va a abrir 150 tiendas nuevas en Estados Unidos y va a remodelar. 650 tiendas. Esto es un montón de trabajo para miles y miles de personas, tanto para la remodelación como para crear 150 tiendas nuevas. Impresionante, la verdad. Lejos, lejos de una recesión, Este pues está viendo que se está, a pesar de que están las tasas de interés arriba, eh, que cuando suben mucho las tasas de interés, suele haber menos negocios nuevos, pues bueno, eso no está pasando tanto en, en negocios pequeños como en negocios grandes como estos, se ha habido, eh, se están dando pues un disparo positivo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me imagino que de... Pues al final se deberá a que si sí hay consumo mientras haya consumo pues las tiendas siguen creciendo y sigue avanzando la economía el gigante estadounidense de distribución minorista Walmart está anunciando este plan que está realizando próximamente no entonces pues bueno esto lo va a hacer en los 40, en 46 estados Estados Unidos y Puerto Rico creando decenas de miles de empleos este, para estos proyectos así que pues bueno un anuncio muy interesante a pesar de que también hay noticias negativas verdad el día de hoy, por ahí hay un banco, un banco que le fue muy mal, ¿no? Es un banco, pues yo la verdad es que no lo conozco. Este banco es un banco desconocido, pero ojo, pues también puede haber este problemas con ese tema. O sea, eh, estamos hablando de, déjenme les digo qué banco es: eh, es el banco Community Bank Corp que se desplomó y un 45 por ciento positivo. Los bancos chiquitos siguen teniendo bronca, siguen teniendo problemas en Estados Unidos. No todo es positivo tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos a otro tema importante. Vámonos a los comentarios. Vamos.